Venía acá ahorita, Aldana, y te invito a pasar a la sala de cómputo de mi colegio. ¡Vamos! Soy de la promoción, soy del colegio San Isidro. Mi colegio empezó primero con una sala pequeña, con 5 máquinas que se entraban de grupo. En una máquina se sentaban 3, 4, hasta 5 personas. Era incómodo en realidad, porque casi, digamos, uno ocupaba el teclado, otro el mouse y ya no quedaba para los demás. No abastecía la enseñanza para todos. Algunos aprendían, otros no, porque unos tocaban la máquina, otros no podían. O a veces ya tocaba el tiempo y ya los otros grupos ya no entraban. Yo mayormente trabajo con los alumnos. Mayormente trabajo con puros prácticos, o sea, lo hago hacer solamente prácticos. O sea, casi no avanzamos teoría. Es práctico y mientras que ellos me van preguntando algo, y ellos van tomando apuntes en sus cuadernos, porque ellos ya vienen pasando computación de años anteriores, digamos, ellos ya tienen base. Lo que estamos haciendo solamente es recordar algunos puntos que ellos ya no recuerdan, digamos. Lo que me atrae es todo lo que se puede hacer en el computador, como redactar documentos, como poner imágenes, todo eso me atrae. Cuando primera vez lo vi complicado. Ahora ya es fácil. Comenzamos aquí, como le dije, en la materia de ARCO, cuando necesitamos saber de las culturas, avanzamos las actividades, leemos los conceptos. Y computación, esa es pasamos acá. Sí, casi todos estamos involucrados cuando trabajamos en el proyecto de ARCO, que es a partir de junio, julio, agosto y septiembre. En octubre consolidamos los conocimientos a través de una feria. Preparamos chozas, danza, presentación en una feria de comida de los pueblos que estamos presentando. Hay danzas, hay dramatizaciones. Pasamos a lloreo, chiquitano, isoseño. Esas tres culturas avanzamos allá. Y aprendemos sobre estas tres culturas. Y que cada fin de año se hace una feria. Una feria donde uno demuestra todo lo que aprendí en todo el año. Es muy importante porque, como le digo, es una herramienta para su vida de ellos, ¿no? Porque ahora ya sabe usted, digamos, que en todas las áreas se necesita manejar una computadora, por lo menos, y conocer lo básico, digamos. Así que mi objetivo de mí es que ellos salgan con algo básico, algo que se puedan defender, digamos, en la vida. Idealmente buscar estrategia y buscar socializar con los padres. Cuando visualizamos junto con los padres y decimos, esto quisieran para nuestros hijos, esto podemos tenerlo, con un aporte mínimo, con un trabajo extra, podemos, porque nuestros aportes no son tan altos, ¿no? Es incluso más bajo que un colegio de convenio y tenemos el beneficio de la sala de cómputo. Y que nos sirve de mucho, nuestros chicos salen operador. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso de nosotros los padres es hacer esta sala más grande, hacerlo más grande para que sepan más jóvenes de qué se trata. Para aquí nosotros comenzamos con 5 computadoras en un ambiente más pequeño. Ahorita, como usted lo ve, estamos con 13, 15 computadoras en 4 años y solo con aporte de los padres. Como usted puede ver, no es mucho lo que pedimos, pero tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda para hacerlo más grande y que llegue a más personas, para que los chicos tengan más en cada clase, puedan pasar más jóvenes directo a la computadora, donde ellos puedan verlo, estudiarlo. Y yo creo que en las imágenes dice mucho, ¿no? Enseña mucho más. Y para eso estamos nosotros. Y el compromiso es hacerlo más grande. Te invito a conocer el mundo de las computadoras porque te permite realizar tu trabajo y también te abre puertas a conocer el mundo que tú no has conocido hasta ahora.